Hola, muy buenas tardes. Pues ya estamos de vuelta en una nueva sesión de Propulsor, que como saben, ya cada martes tenemos un invitado muy especial. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial desde Teopisca, Chiapas. Está con nosotros. Ella es Lisette Labra y ella es una de nuestras propulsoras porque su logro más reciente es la exposición de sus pinturas en la segunda temporada de la serie de Control Z en Netflix. Bienvenida, Lisette, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, Lisette. Muy bien, gracias. La verdad, te agradecemos mucho el tiempo que nos brindas aquí en Propulsor. Y pues cuéntanos, para que te conozcan, ¿quién es Lisette Labra? Bueno, tengo 26 años, estudié Relaciones Internacionales en Ciudad de México. Uh-huh. Pues soy una artista plástica, así, ¿sí? Sin querer llegué al arte desde el 2015, que fue que empecé con toda esta onda, pero apenas uh-huh. llevo 3 años vendiendo mis obras. Ok, entonces prácticamente ya tienes casi 6 años desde que comenzó tu pasión, ¿no? Sobre las artes plásticas y todo el arte. Sí, o sea, bueno, prácticamente mi pasión era la literatura, pero como no pude estudiar eso, me metí a estudiar Relaciones Internacionales, pero como que nunca fue lo mío. Ok. O sea, tuvo que pasar como una decepción amorosa para que yo me diera cuenta de que una de las principales pasiones para mí es la pintura. Ok, ¿y cómo comenzó ese proceso de saber que fue tu pasión, no? En el 2015 tuve una relación amorosa, terminamos, y entonces yo estaba como en un momento en una crisis muy, muy fea, porque también tenía muchísimos problemas familiares y aparte la escuela, y entonces todo se juntó, y un día, bueno, yo iba a terapia y mi psicólogo me había dicho de que toda esa catarsis y todo ese proceso tenía que llevarlo en algo bueno, o sea, hacerlo algo positivo. Entonces, empecé a leer sobre los entangles, que es una forma de meditación con trazos, que, o sea, tú puedes hacer lo que quieras con un entangle sin necesidad de llevar como un... ¿cómo se llama? Puedes hacer lo que quieras con un centangle, no necesitas como unos dibujitos. Un proceso algo cuadrado, puede ser lo que tú te imaginas y ya lo empiezas a hacer. No es como, es similar a los mandalas, pero los mandalas llevan un patrón, que es el circulito y todo eso. Okay. Pero con los centangles no, es diferente. Entonces con eso empecé y ahí como que desquitaba mi ansiedad y mi depresión. Y ya fue que hace 3 años, sin querer, comencé a subir en... Perdón. No te preocupes. En Instagram, en mi cuenta personal, comencé a subir mis dibujos y mis acuarelas y todo eso. Y cuando salí de la universidad y estaba haciendo mi servicio social, un chico de mi servicio social me preguntó que si vendía mis pinturas, y yo le dije no, o sea, la verdad, no, y me insistió tanto de que le vendiera una pieza, que dije, pues bueno, está bien, te la vendo, y entonces, no sé, así empezó como a venderse mis pinturas, y también, mi primer pintura que se fue al extranjero fue que me cargaron y se fue a Ámsterdam, que fue la primera vez que una de mis pinturas se fue como a otro país. Ok, qué padre. Y fue como de ¡wow! ¡Puedo hacer más cosas! Y, o sea, se han ido a Estados Unidos, hay varias pinturas allá. También un encargo que me hicieron en Estados Unidos. Y a Indonesia. Y también a España. Se han ido a las pinturas. Qué padre. Y tienes, bueno, del arte, todas las pinturas que tú haces,
¿tienes alguna inspiración o alguien que te haya motivado? ¿Sabes qué? Quiero ser como tal pintor o quiero llegar a ser como tal pintor. O sea, ¿lo has soñado y lo has sentido? Sí, bueno, yo admiro mucho a Kiki Suárez, que en San Cristóbal está su tienda Kikimundo. Yo, la verdad, amo a esa mujer. O sea, para mí es increíble todo lo que hace. La admiro bastante. Pero también admiro mucho a Alfredo Castañeda, que es un pintor mexicano, que hace cosas, cosas increíbles. También Magritte, que es un belga que pintaba surrealismo, era increíble. Y también me gusta muchísimo Van Gogh. Creo que Van Gogh ha influido mucho últimamente en mí, porque me encanta sus pinturas, la historia que tienes es demasiado depresiva y no sé, me gusta mucho. También admiro mucho a Frida Kahlo. Es como una de mis pintoras favoritas y me encanta. Pero, o sea, puedo decirte como muchísimos artistas a los que yo admiro, pero ellos son como los principales para mí. Y Kiki es wow. Mundo. No, pues le vamos a mandar un saludo a Kiki. Yo sé que nos va a ver en la repetición o en vivo. Okay. Y de todos ellos, o sea, ¿tú cómo calificas tu estilo? O sea, ¿cómo crees que tiene, si tiene un parecido o alguien, o cómo lo calificas? No, yo siento que mi estilo es variado, porque no me enfoco solo a pintar algo, o sea, varía mucho. A veces pinto minimalista, a veces quiero pintar como Van Gogh, ¿no? O sea, varía mucho, entonces todavía no tengo como muy bien definido mi estilo. Podríamos decir que es el estilo Liz Labra, porque no me gusta solo que sea igual, me gusta que sea diferente. Y también depende mucho de cómo me siento en ese momento que estoy pintando, o de qué es lo que quiero transmitir en la pintura, ¿no? Claro. Entonces sí, tiene mucho que ver mi estado de ánimo para lo que yo quiera pintar, o si es algo surrealista o algo abstracto, minimalista, no sé. Depende mucho. Ya, y de todo eso que tú pintas, ya que mencionas los ciertos temas, ¿tú te enfocas o cómo es que comienzas a crear una pintura? O sea, ¿tienes algún tema, alguna temática o cómo vas desarrollando eso? No. Bueno, antes, o sea, la verdad a mí, sufro de distimia, que es tristeza prolongada, que es casi como depresión, pero no muy alta, o sea, leve. Y también sufro de ansiedad. Entonces, cuando a veces me dan mis crisis, pinto lo primero que se me viene a la cabeza. O sea, no sé, puede ser una chica llorando y ya, la dibujo y la pinto. Entonces, sí depende mucho de cómo me siente en el momento. Y también implica mucho las ganas que tenga de hacer una pintura, porque hay veces que digo, sí, voy a pintar, y la dejo medias, y tengo un montón de pinturas sin terminar. Porque ya no sé cómo seguir. Como que a veces se me quita el ánimo de seguir haciendo esas pinturas, porque, no sé, como que llega un momento en el que te bloqueas, pero pues siento que a veces es normal. Sí. Solo tienes que buscar otra vez la inspiración para poder volver a hacerlo, las cosas. Claro, yo creo que tienes muy en claro cuál es tu proceso creativo, ¿no? Para comenzar a crear. Ok, y durante estos años que has tenido, que tienes de experiencia, y yo sé que van a seguir muchos años más, ¿cuál es esa experiencia que has tenido y la que te ha marcado tu vida? Así la que digas, esta es la que siempre le voy a decir a todos, pero esa es la que me marcó y la pude superar. ¿De vida o en la pintura? En la pintura. Pues creo que, bueno, lo de Netflix ha sido como la cosa más importante que me ha pasado, porque, bueno, me hablaron para la primera temporada y yo no contesté en el momento, y cuando contesté me dijeron, ¿sabes qué? Ya no, o sea, ya fue.
¿Dónde? Y yo así de, ¡no! Te juro que estuve como todo un día llorando ahí de, ¡no! ¿Por qué dejé ir esta oportunidad? ¡Qué tonta! Pero todo por desconfiar de mí, porque eso fue lo que implicó mucho la desconfianza. También, el problema que tenía era como la decisión, o sea, tomar la decisión de decir, sí, les voy a mandar mis pinturas y que salgan. Pero pues, o sea, no sé, lo pensé demasiado y cuando dije, pues va, me dijeron, ¿sabes qué? Ya no. Y entonces, pues yo dije, no, pues ya no se va a hacer nada de lo de Netflix y mi vida no tiene sentido. ¡Ah! Hice un drama. Pero después de bastante tiempo me volvieron a hablar y fue como de, claro, sí. En el momento les dije, sí, agarren las pinturas si quieran, yo feliz. Entonces ya aparecerán en algunos sets de la serie. Ahí mis pinturitas, por si las ven, me toman una foto. Y te vamos a etiquetar. Sí, ¿verdad? Por favor. Sí. Pero sí, eso fue increíble, de que me volvieran a buscar porque les gustó, bueno, les gusta mi trabajo. Claro. Entonces eso para mí fue como de, wow, es lo que más he logrado en el arte y sola. Porque al principio, cuando empecé con todo este show de vender mis pinturas y todo eso, no tuve como el apoyo de mi familia al principio. Okay. O sea, porque era como de, ay, estudiaste una carrera, tienes que trabajar en lo que estudiaste. Y yo sí, es que no pueden obligar, o sea, yo no quiero trabajar para alguien, quiero trabajar para mí. Claro. Entonces, o sea, al principio sí fue como muy, muy complicado. Pero siento que cuando mi familia vio de que le estaba echando ganas a esto que me gusta bastante, ya empezaron, o sea, a apoyarme bastante, principalmente mis hermanas, ellas así siempre, todo el tiempo así como de, bueno, sí, si quieres hacer eso, pues échale ganas y pues no dudes de ti. Y después mi papá también, o sea, me empezó a ayudar bastante con todo este proceso. Y pues ahí andamos. ¿Y toda tu familia te está viendo? ¿Sabe que no sé, porque creo que ahorita están en el... Sí. Okay. Bueno, aquí tenemos Mercedes Zúñiga. De hecho, tienes muchos comentarios para ti. Mario Mazariegos. Ana. Sí, Joel Argüello. Sí, okay. Marta Edith Labra. Mi tía. Pues sí están todos. Y de hecho, por mi tía, Marta, empecé con todo esto de los entangles, porque ella un día llegó a mi habitación y me regaló un chorro de estilógrafos. Y yo así de, ¿qué voy a hacer con esto? Y fue como de, ponte creativa. Y fue como de, bueno, tía. Y ya ella me ayudó bastante también en ese proceso de salir de la depresión y todo eso. Okay. Y, o sea, podría decir que prácticamente por mis tíos comencé con toda esta onda del arte. Qué bien, qué padre, ¿no? O sea, la familia es es un propulsor y de hecho es un pilar muy importante para el crecimiento de todos. Así que saludos a toda tu familia, la verdad que te están viendo todo. Pues tenemos a Nápoles también. Ella es una compañera de clase. Esa es Zúñiga, dice que sí te está viendo. Eli Flor Armenta, ya todos, muchos saludos. Alejandro González, hola a todos. Saludos. Ana, Mario Mazariegos, eres una chida. Y saludos, Ana. Pues tienes muchos seguidores, muchos comentarios, y yo sé que vas a tener muchos más. Y cuéntanos cómo, o sea, después de lo de Netflix, y como ya ves encaminada tu trayectoria, porque sé que como marca personal, pues ya tienes, ¿no?, el pilar para comenzar y seguir creciendo. ¿Cuál es el objetivo que va a seguir o cuál es tu sueño posterior a todo esto? O sea, mi sueño más grande es poder abrir una galería tipo Kikimundo. Pero,
con Liz Labra, ¿no? Ok. Y siempre seguí, bueno, los consejos de un artista mexicano que también me ha apoyado mucho en todo esto. Uh-huh. Es un poco famoso, se llama Benjamín Hierro. Él me dio una pequeña clase introductoria en una de sus exposiciones en un museo en Ciudad de México. Me dio una clase introductoria de cubismo. Entonces, él descubrió todo lo que hacía y desde entonces, o sea, desde hace 4 años, uh-huh, hemos estado en contacto y él me ha estado como ayudando un poco en todo este proceso del arte. Pero lo que él siempre me dijo, o sea, del arte sí puedes vivir, pero es una montaña rusa. O sea, te puede ir bien, te puede ir mal. Por eso siempre tienes que tener como algo aparte. O sea, trabajar en algo más para que eso te pueda dar, podríamos decir, dinero para que tú puedas seguir produciendo arte. Entonces, de ahí viene mi marca del café. Y, o sea, y tengo muchos proyectos en mente con lo del arte y con mi café y hacer como algo en conjunto con esas dos cosas. Ya no te escucho. Creo que desactivaste tu micrófono. Ya, perdón. Sí, me muté, perdón. Siempre me pasa. ¿Y cómo se llama tu marca de café? Se llama Joan Balam, que significa corazón de jaguar. Ok, no, pues excelente. Pues Alexis López Acosta dice, su café es muy bueno. Yo sé que, pues sí, para los que quieran probarlo, ya saben, lo pueden buscar por Facebook. Así que, sí. Y sobre el arte contemporáneo, o sea, ya ves que la pintura y de todo lo que eso te dedicas, ¿cuál es esa técnica que tú dominas? O sea, y la que tú usas. Porque hemos visto en tus pinturas que usas muchos ojos. O sea, ¿cuál es? Antes que nada, a nosotros nos encantaría cuál es esa técnica que tú usas. Y también, si esos ojos tienen un secreto, un significado para ti. Bueno, tienen algo que ver con el libro del Principito. Ok. Siempre digo mala frase, por eso no la voy a decir ahorita. Porque okay, siempre como que la cambio. Pero tiene muchísimo que ver con el libro del Principito y también con algo muy filosófico de que dicen que los ojos son las ventanas del alma, que con los ojos puedes ver cómo es la persona en su interior, ¿no? Ok. Entonces, siempre dibujo ojos, aunque no lo sé hacer, bueno, pinto y dibujo ojos, aunque no lo sé hacer bien, pero me gustan y siento que es como muy romántico eso de que a través de los ojos puedes ver el alma de las personas. Okay. Entonces, por eso siempre, bueno, no siempre, algunas veces los ojos están ahí. Porque sí, la mayoría tiene un chorro de ojos. Últimamente ya no pinto tanto ojos porque uh-huh, estoy intentando como que nuevos estilos. ¿Sabes? Me gusta muchísimo experimentar, no solo quedarme con algo fijo. O sea, me gustan muchas técnicas como uh-huh, la de Van Gogh, me encanta. El surrealismo me súper gusta, pero no sé, siento que en el arte debes de ser tú mismo. O sea, tú debes de crear, siento yo que tú debes de crear tu propio estilo uh-huh, y eso te va a hacer como único, ¿no? O sea, y eso siento que también llama muchísimo la atención porque estás siendo tú. Entonces, prácticamente yo no sigo como que muchos estilos, uh-huh, que onda, es como más mío. Ok. Sí, o sea, uso muchísimo acrílico uh-huh, y acuarela porque me da mucho miedo meterme con el óleo. Aparte uh-huh, soy una persona un poco desesperada, entonces el óleo tarda uh-huh, muchísimo en secarse. Y si sí, no lo termino en ese momento, la pintura, ya no más, o sea, ya no la vuelvo a hacer. Ok, entiendo. Y, por ejemplo, has platicado que esto, bueno, todo comenzó por tus terapias y todo lo demás, pero tú crees, con base a tu experiencia, ¿tú crees que la pintura y todos estos procesos de arte se explota o tiene mucha importancia dentro de la creatividad?
tiene demasiada importancia en la creatividad, porque, o sea, te abres como, podríamos decirlo, como a otros mundos. Okay. Y sacas como muchas cosas de ti. O sea, sacas como, a veces te ayuda, pintar te ayuda muchísimo al estrés. Ok. Pintar, no sé, centangles, por ejemplo, ¿no? Tú haces tus centangles y eso te ayuda bastante como para desestresarte, y siento que el proceso creativo a veces es un poco complicado porque no sabemos cómo llevarlo, pero cuando tú ya encuentras como la forma para, no sé, escribir, por ejemplo, que es súper difícil escribir, no sé, un poema o un cuento, es súper complicado, pero cuando ya empiezas a llevar, haciéndolo diario, y tu proceso creativo como que se va abriendo un poco más, pero obviamente a veces existen los bloqueos. Sí. Y no son los bloqueos, ay no, es lo peor que te puede pasar, es cuando sientes que se acaba todo. Ya. Y en esos bloqueos, ¿tú cómo comienzas a trabajar para comenzar a liberarte de nuevo? O sea, ¿tú tienes una técnica en tu proceso para ir a inspirarte? Por ejemplo, viajar, platicar, socializar, no sé. Pues, es que qué complicada pregunta. Porque, bueno, me gusta mucho ir a la playa. Okay. Últimamente no he ido por lo mismo de la pandemia, pero antes hacía como mis pequeños viajes a Oaxaca, y cuando regresaba ya regresaba como más fresca, más con más ideas, y pintaba. Y ahorita que no he salido mucho, pues estar con mis perros creo que me ha ayudado bastante para ese pequeño proceso creativo. Ok. Eres amante de los perros, ya lo hemos visto. Sí. ¿Tienes alguno en especial? ¿Tienes uno, dos? Tengo tres perros. Okay. Los tres son rescataditos de la calle. Mira. Bueno, yo adopté dos y rescaté a uno. Ah, mira, qué padre. Sí, entonces, no sé, creo que ellos son como mi inspiración. Son como lo más importante en mi vida. Ellos son parte de todo este proceso de arte. Qué bien. ¿Y has pintado o has pensado alguna temática sobre eso, sobre lo que te apasiona también en el resguardo de los animales? Sí, pero no sé tanto como de pintar como problemas sociales y todo eso, porque la verdad, cuando yo estudié relaciones internacionales, me deprimía mucho al leer noticias del mundo, porque dices, oye, somos lo peor, o sea, lo peor que puede existir. Okay. O sea, no sé, no me gusta meterme con problemas sociales y todo eso. Prefiero que mi arte inspire a otros como a hacer cosas, porque yo siento que todos tenemos ese artista dentro de nosotros que nos falta explotar, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, es que todos somos artistas, todos podemos crear una obra, aunque no dibujemos bien, o que hagamos solo caritas felices, eso ya nos hace como parte de un proceso creativo y artístico, ¿no? Entonces, sí, para mí todos somos unos artistas. Simplemente nos hace falta explotar ese artista que llevamos dentro. Oh, sí, debemos explotarlo. Y sí. Tú tienes eso, ¿cómo decirte? Ese talento para compartir tus conocimientos. Como mencionas de que todos somos artistas, pero ¿a ti te gustaría dar clases, no sé, impartir talleres para crear nuevos artistas? Sí. Bueno, di un taller para niños, fueron seis meses que estuve trabajando con niños, y fue la cosa más hermosa de mi vida, porque teníamos los viernes, hacíamos, le llamábamos los viernes hippies, porque pintábamos talleras así hippies, nos ensuciábamos todas las manos y los pies para pintar en un lienzo. Era como que intentaba hacer las cosas más divertidas.
Porque he visto algunos talleres de artes para niños y es como de que tienen que hacer casi lo mismo que el profesor, ¿no? Y aquí me gustaba que fuera como más libre, que los niños se expresaran y ya después de que terminaran su pintura, me explicaran qué era lo que estaban pintando. Y tenía niños que hacían cosas que dices, ¡wow, qué padre! Porque trabajaba con niños de 2 años a 6 años. Y entonces sí ves como la diferencia, o sea, cómo va la diferencia de los de 2 años a los de 6 años. Y me di cuenta de que los niños de 6 años casi no tenían mucha creatividad. Todo el tiempo pensaban en películas, en, no sé. Una niña siempre me hablaba de TikTok y yo así de, oye, pero tienes 6 años. O sea, yo sí los regañaba y les decía, es que no, dejen a un lado la televisión, los celulares y enfóquense más en divertirse, en ser niños. O sea, y entonces les gustaba llegar a mis clases porque se podían ensuciar, podían ser ellos mismos. Entonces, y también implementaba un poquito eso de arte terapia, porque tomé un curso de arte terapia para niños. Qué padre. Entonces era también divertido poder llevar ese proceso con ellos. No, qué padre, felicidades. La verdad, pues, tienes mucho talento, la verdad, y sí, o sea, nos sorprende toda la trayectoria que tú tienes al respecto de todas las pinturas. La verdad, yo sé que vas a llegar muy lejos más, bueno, más lejos, perdón. Y te quería preguntar, yo sé que muchos, los que les interesa el tema de la pintura, van a querer aprender mucho de ti, y a mí me encantaría, no sé, ¿cómo es el cuidado que tú le das a todas tus piezas? Porque he visto que pintas en diferentes superficies, ¿no? Y no sé cuál es el proceso, sí, no sé cuál es el... Ah, oh, pues qué padre, ¿lo puedes mostrar? ¿Puedes mostrar la taza? La taza. Ok, ¿y cuál es ese proceso que tú le das de limpieza, de cuidado? O sea, para que va... Bueno, para que se vaya muy bien. Porque yo tengo entendido que la acuarela sí es un poquito delicada, más que nada sí, por el uso de agua, ¿no? Tienes que ponerles un, ay, ¿cómo se llama? Un sellador. Ok. Para la acuarela uso uno que es en spray, que lo venden en Comex. Ok. Lo uso, y para las tacitas uso uno que es especial, para que no tiene químicos, porque... Obviamente va a estar tomando todo el tiempo y tiene modo de que tomes en algo que tiene químico. ¿No? Eso no está muy cool. Y se llama Pinto. Es un barniz que utilizo para sellar mis tacitas para que no se vayan a quitar el color y todo eso. Al principio sí, la verdad yo no sabía muchísimo porque yo no estudié arte, ¿sabes? Entonces, no he llevado, bueno, solo he llevado 2 talleres que... me han servido bastante, pero en sí yo pues solo leyendo. Entonces, y YouTube, amigos, ayuda mucho para aprender a pintar. Tutoriales. Sí, la verdad, los tutoriales y los sigues así al pie de la letra y así, sí te sirven bastante. Ok, no, genial. Así que, sí, porque ahí aprendí muchísimas cosas, también con los consejos que me dio Benjamín Hierro para el cuidado de las pinturas y todo eso, pues sí, aprendí bastante de cómo poder cuidar más las pinturas y que no se vaya el color, porque en las acuarelas lo que pasa es de que con el tiempo se borra, se va quitando como el colorcito, entonces, pues para mantenerlo hay que sellarlo. Ok, no, pues interesante. La verdad, sí hay... Leí un poco sobre todas las acuarelas y el cuidado, más bien el uso de agua, la cantidad de agua para que no se aclare mucho la pintura. Es un... Sí, creo que... Es divertido. Sí, me di cuenta porque dije, no, pues los que tienen talento lo saben usar y tienen mucha paciencia, ¿no? Para esto. Sí, la verdad, a mí me gusta mucho la acuarela porque seca rápido. Igual que el acrílico, me gusta bastante porque son muy rápidos en secar. Y también tiene sus pros y sus contras, ¿sabes? Porque a veces cuando digo, no, le hubiera puesto este color encima para que se combinara ahí,
Y no, ya no se puede porque ya está seco. Y en el óleo sí puedes, o sea, puedes combinar como muchos colores en uno mismo. Uh-huh. Y ya es, ya queda como un resultado más cool. Aparte del óleo, okay, está padre porque pues le da como una textura más padre, uh-huh, a las pinturas, ¿sabes? O sea, más bonita que la acuarela o que el acrílico. Pero okay, ya experimentaré con óleo. Sí, sabemos que pronto veremos tus pinturas con óleo y todo el arte que tú tienes, Liz. Liz, el tiempo se nos está terminando. Okay. Nosotros nos encantaría seguir conversando en este propulsor de hoy. Solo una cosa rápido. ¿Puedes decir, uh-huh, algo rápido? Sí, sí, eres libre. Gracias. Es que quería invitar a la gente porque, uh-huh, la primera o segunda semana de agosto habrá una exposición con chicos de Teopisca de aquí, en San Cristóbal, en el Mercado 5 de Mayo, allá en San Cris. Y pues estaré poniendo en mis redes sociales la fecha exacta de la exposición, pero sí estaría muy cool que fueran porque, uh-huh, mi propósito de esta exposición es impulsar a los jóvenes de Teopisca, que son artistas, para que salgan un poco del pueblo y la gente pueda ver lo que ellos tienen para el mundo, ¿no? O sea, sus creaciones. Y hay pintores muy buenos que van a estar exponiendo, entonces espero y se puedan dar una vuelta. Gracias por la invitación. Pues para todos los de Chiapas, pues ya saben, los esperamos aquí en San Cristóbal, en esta exposición que nos dice nuestra amiga Liz, y también, o sea, las personas que puedan viajar de otros lados de fuera de Chiapas, pues aquí los esperamos. Pues ahorita nos encantaría escucharte, Liz, con ese mensaje y ese consejo que tú traes para todos los chicos y todos los emprendedores que están comenzando y esta nueva generación de profesionistas. Pues siempre seguir sus sueños. O sea, la vida es como una montaña rusa. A veces nos va a ir bien, a veces nos va a ir mal. Pero pues jamás dejarnos, o sea, jamás dejar de confiar en nosotros. O sea, confiar en nosotros es como lo principal y principalmente confiar en lo que hacemos y somos capaces de hacer. Así que nunca duden de su talento porque todos tenemos un artista dentro de nosotros. Muchas gracias, Liz, por esas palabras. Yo sé que a todos los chicos les va a servir, todas las personas que nos están viendo y todas las personas que nos estarán viendo en esta repetición de Propulsor. Gracias, Liz, por este tiempo que nos has otorgado. La verdad, agradecemos ese tiempo que te has dado. No, gracias a ustedes y pues, bonita noche. Bueno, tarde. Sí, tarde. Gracias, Liz. Pues agradecemos a nuestros patrocinadores, King Lego Textil, Zen Consultora y el restaurante Caminante, Las Casas de aquí de San Cristóbal. Pues aquí es donde estamos transmitiendo en vivo. Y pues agradecer a cada uno de ustedes que nos han acompañado en esta nueva, en esta transmisión y pues esperamos que puedan compartir un poco más para que todos los chicos y todos los nuevos profesionistas se animen, se motiven y se inspiren a través de todos los propulsores que tenemos de invitados. Así que agradecemos esta noche, gracias a todos ustedes, gracias Liz, nos despedimos por el día de hoy. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Bye.